Hola a todos, bienvenidos de nuevo y en esta ocasión vamos a ver cómo minar, gran a petición de muchos de vosotros en los comentarios, y os entiendo perfectamente por los beneficios que está dejando en muchas GPU en estos momentos, ya que en la gran mayoría de GPU estamos casi en el dólar y medio por GPU e incluso en algunas los 2 dólares por GPU o incluso más. Vamos a ver cómo minar gran en Windows y también en HiveOS. Vamos a ver los mejores overclocks para GRAN y también cómo conseguir el modo bajo consumo para sacar de esta forma el máximo rendimiento y eficiencia en GRAN con nuestra GPU y consiguiendo de esta forma la mayor estabilidad de nuestros equipos. También vamos a ver qué wallets tenemos disponibles para GRAN y cómo utilizar una de ellas para convertir nuestros beneficios y poder mandarlos de esta forma a nuestro exchange, la pool a la que podemos minar GRAN. Cómo ver nuestros rendimientos en la pool en tiempo real y todo lo que necesitas para minar GRAN con tu equipo. Lo vamos a ver todo. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos! Y como siempre digo, ¡vamos al lío! ¡Claro que sí! Y gente, sois muchos de vosotros los que me estáis poniendo en los comentarios que minando la moneda GRAN pues estamos teniendo unos beneficios nada despreciables, y después de observarlo, vaya si es verdad. Estamos sacando en la gran mayoría de las GPU casi un dólar y medio y estando en torno a una 3060 Ti, una 3060, algo que muchos de nosotros solemos tener. Pero en el caso de una 3080, una 3090, una 3080 Ti, pues es que vamos a estar rozando los 2 dólares o incluso más. Por lo menos ahora mismo a tiempo que estoy grabando el vídeo, gente. Y no es ni más ni menos que minando la coin GRAN. Y esto es algo que relativamente ahora lo tenemos fresquito. Como os digo, muchos de vosotros me lo estáis pidiendo en los comentarios. Y si es de vuestro interés y os es de utilidad, pues claro que sí, es una prioridad para mí. Y vamos a ello, porque es importante que estéis pendientes de todo lo que vamos a ver en el vídeo, ya que tiene su cosita y su paso poder conseguirlo. Y ahora vais a entender por qué. Fijaros, lo primero que vamos a hacer va a ser venir a la pool de Tom Ninja, ya que es en esta pool donde lo vamos a conseguir. Recordaros que este vídeo es educativo, gente, para que sepamos cómo hacer esto, ya que me lo estáis pidiendo. Lógicamente, cada uno de nosotros tiene que saber sus preferencias y lo que quiere minar, pero es cierto que esto está dejando ahora mismo un buen profit. Yo entiendo que estéis interesados. Esto lógicamente no es una recomendación, es informativo para que sepamos lo que está generando esto ahora mismo para no perdernoslo. Y bueno, me lo estáis pidiendo muchos de vosotros, como os comentaba, pues claro que lo vamos a ver. Deciros que cómo venir aquí a esta pool, que ahora mismo es la única que tenemos, pues lo tenéis en la descripción de este vídeo. Ahí tenéis el enlace directo para venir aquí, ya que nos va a hacer falta venir tanto para los usuarios de Windows como los de HiveOS, ¿eh? Porque la forma que vamos a tener aquí de funcionar, pues no es, ahora mismo todavía no tenemos exchange, pero sí podemos descargar una wallet de escritorio, pero es una wallet distinta. Vamos a recibir nuestro GRAN, pero vamos a poder convertirlo pues a lo que queramos, USDT, Bitcoin, y ya con eso nos lo mandamos a nuestro exchange donde queramos. Tenemos varias entre elegir y por eso os digo que estéis pendientes. También la configuración del minero, tanto en Windows como en HiveOS, y cómo poder instalar el minero. Todo esto es importante que estemos pendientes. Vamos, que nos vamos y vamos al lío. Como veis, cuando entramos aquí a la pool, pues lo primero que nos llama la atención es que lo que es la pool se está llevando una comisión del 50%, pues aún así estamos sacando este profit que os estoy comentando. Y me parece una bestialidad que una pool se lleve justamente la mitad. Esto a mí me parece brutal. Pero bueno, es la única pool que tenemos y es verdad que aún así estamos sacando este profit del que os comento. Por supuesto, en cuanto tengamos otra pool o tengamos exchange disponible, no os preocupéis si esto sigue así. Por supuesto que os lo voy a traer. Pero como os comento, aún con esto estamos sacando el profit que os estoy comentando. Pues bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Y lo primero que nos encontramos si bajamos es que tenemos que conectar nuestra wallet para empezar. Cuando pulsamos aquí, pues como veis aquí tenemos las distintas wallets que tenemos disponibles. Tenemos una de Telegram, tenemos esta que es la de MyTown Wallet. Esta es la que he elegido y la que vamos a ver cómo hacerla.
pero también tenemos la de Tom Kepper. Incluso cada una de estas wallets también las vamos a poder instalar en nuestro teléfono móvil con este QR. Yo lo he hecho en la de escritorio poniéndola en el PC para poderosla mostrar, ¿vale? Pero también tenemos esta opción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, por ejemplo, para el vídeo, en esta de My Tom Wallet, que es la que yo he elegido, pues pulsamos sobre ella, ya que es una wallet de escritorio que vamos a poder instalar en nuestro escritorio y vamos a poder convertir fondos, mandándolos. Luego, esos grants que vamos a minar, ya desde ahí los vamos a poder convertir en USDT, Bitcoin, bueno, un montón de coins disponibles. Ethereum, un montón, gente. Y ya esa coin transformada, la que nosotros queramos, pues ya nos lo mandamos a nuestro exchange y ahí ya vamos a poder disponer de ella, operar con ella, pasarlas también a moneda fiat, lo que queramos. Ahí ya podemos hacer lo que queramos. Una vez que le hemos dado aquí, pues le vamos a dar a Desktop y se nos abre esta ventanita. Bueno, pues le vamos a dar aquí en Install My Tom Wallet. Le damos aquí y nos trae a otra ventana, que aquí es donde lo vamos a poder descargar. Pulsamos aquí en Download for Windows y se nos va a descargar la wallet. Y el archivo que se nos descarga, gente, es este que estáis viendo aquí, My Tom Wallet por 64, con un peso de 78 megas. Pues doble clic en ella, la vamos a instalar y se nos abre la wallet. Y la wallet sería esta, gente, una vez abierta sería esta. Pero claro, la primera vez que la iniciamos nos va a pedir que generemos una contraseña. Le tenemos que poner una contraseña de 8 caracteres, con algún numerito y algún símbolo. Después la vamos a repetir, le damos a siguiente y nos va a generar una frase semilla. Esa frase semilla es importante que la copiéis y que la guardéis y en un lugar seguro y manteniendo el orden, ya que vamos a tener una serie de palabras, cada una numerada, palabra número 1, número 2, número 3, y en ese orden, cuando abramos nuestra wallet, pues nos van a pedir la contraseña. Pero también nos van a pedir tres palabras de esas. Nos van a decir que pongamos la palabra que estaba en el puesto número 4, la que estaba en el número 6 y así con tres palabritas. Por eso es importante que guardéis esas palabras que os dan, que es la frase semilla, pero también en el orden en el que están, que ya cuando nos la den la vamos a tener numerada. Una vez que pongamos nuestra contraseña y pongamos estas palabritas de la frase semilla en el orden que nos las piden, pues vamos a abrir nuestras wallets y la vamos a tener así, aquí como estáis viendo. Ya que aquí vamos a poder recibir, vamos a poder enviar, vamos a poder intercambiar. Bueno, si le damos a recibir aquí con QR, pues como veis, esta es ya nuestra wallet. Aquí, esta es nuestra dirección, ya la que vamos a tener en el minero. Pero esto conecta automáticamente con la página de la pool, gente. Abrimos de nuevo aquí y ahora ya con la wallet abierta nos vamos a encontrar esta casilla aquí con esta flechita dando vueltas. Ningún problema. Quitamos esto desde la X, pulsamos otra vez en conectar nuestras wallets para empezar. Aquí le damos otra vez a My Tom Wallet y de nuevo le damos a Desktop. Y cuando le damos, veis, aquí nos dice que si queremos permitir que este enlace abra con My Tom Wallet, le damos a abrir enlace. Esto se conecta con nuestra wallet, nos pedirá que aceptemos previamente, incluso para aceptar nos dirá y nos pedirá otra vez la contraseña que le hemos puesto a la wallet, pues para verificar que somos nosotros y que es nuestra wallet, correcto, por aquí. Esto ya lo podemos bajar. Y si venimos aquí, esto ya lo podemos cerrar. Y si venimos a la pool, pues como veis, aquí ya nos encontramos conectados. Y aquí tenemos nuestra dirección ya conectada. La podemos copiar, la podemos desconectar, pero es la misma dirección que os acabo de enseñar aquí en la billetera cuando le damos a recibir. Es esta misma, gente. Se nos conecta automáticamente con la wallet, correcto, por aquí. Y ahora ya desde aquí ya la tenemos sincronizada y luego para poder retirar a nuestra wallet desde la pool le vamos a dar aquí en Cabinet y desde aquí ya podremos conectar para retirar. Pero cuando pongamos los mineros a funcionar, vamos a ver cómo conectarla para retirar. Vamos a hacer el primer retiro para que lo veáis. Incluso lo vamos a convertir para que veáis cómo es y lo veáis entero. Aquí vamos a tener ya instrucciones para hacerlo tanto en Windows como en HiveOS. Y como veis, estas instrucciones ya vienen con nuestra wallet, que es esta de aquí.
las mismas wallets que tenemos en nuestras wallets de escritorio. Ya viene todo puesto. Pues vamos, que nos vamos y vamos a configurar en el minero en Windows y lo vamos a configurar también en Hiveware. Y todo esto es compatible para GPUs de NVIDIA y de AMD. Y lo vamos a hacer rizando el rizo, modo bajo consumo, máxima eficiencia, máximo rendimiento. Tranquilo, lo vamos a ver todo, así que nos vamos, porque lo necesario ya lo tenemos. Aunque, claro que sí, antes, gente, me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Cositas nuevas, actualizaciones que traemos al canal, como por ejemplo la que estamos viendo hoy, claro que sí. Y seguimos. ¿Dónde vamos a empezar primero? Pues en Hiveware, gente. Ya que en Windows lo vamos a hacer con este equipo con el que estamos grabando al mismo tiempo, lo hacemos primero en Hiveware, después lo hacemos en Windows. Y con los dos sistemas operativos funcionando al mismo tiempo, pues ya vemos cómo reflejan aquí, cómo mandar nuestros fondos a nuestras wallets, cómo convertirlos en nuestras wallets en Bitcoin, USDT, lo que queramos. Y ya desde ahí nos los mandamos a nuestro exchange. Genial por aquí. Aquí, como veis, ya estamos en Hiveware, entramos dentro de nuestra granja y primero que tenemos que hacer, pues lógicamente crear un monedero. Le vamos a dar a agregar cartera y en coin vamos a poner Tong Ninja. Correcto. Y desde aquí es desde donde la podemos crear. No podemos primero hacer la flysheet. No, no, no. Para crear una moneda, cualquier moneda en Hiveware, primero tenemos que hacerlo con la wallet. Como veis, le damos a crear y aquí en dirección, pues venimos de nuevo a la pool y vamos a copiar nuestra wallet. Como veis, aquí nos lo están diciendo que en coin tenemos que poner Tong Ninja, es lo mismo que acabamos de poner. Y en address, pues copiamos nuestra address y correcto por aquí y la pegamos aquí. Genial. ¿En nombre? Pues para saber la coin que es, pues yo le voy a dar, por ejemplo, de nombre Gram, ¿vale? Aquí cada uno le podemos dar el nombre que queramos. Tong Ninja, con lo que mejor os entendáis. De hecho, yo lo de Tong Ninja lo voy a añadir. Ahora, le damos a crear, cartelito azul, se nos añade correctamente. Aquí abajo la tenemos ya, por aquí ya lo tenemos. A continuación nos vamos a hojas de vuelo. Y en hojas de vuelo, fijaros, en moneda, pues volvemos a escribir Tong Ninja. Ya la tenemos por aquí, la que acabamos de crear, correcto. Monedero, la que acabamos de crear para Ground. Piscina o pool, configurar en el minero. Y en minero tenemos que seleccionar custom. Y lo tenemos aquí, gente. Seleccionamos custom y le damos a preparar configuración desde el minero. Y ahora tenemos que venir a la pool y tenemos que copiar esta URL de instalación que tenemos aquí. La copiamos con cuidado de no copiar ningún espacio, gente. La copiamos por aquí, correcto. Venimos de nuevo a nuestra flysheet y aquí lo pegamos. Y si lo hemos hecho correctamente, aquí arriba solo nos va a salir el nombre del minero, que como veis es Mining Pool CLI 3.0.7. Si hemos puesto algún espacio de más o no lo hemos copiado bien, esto no nos va a salir aquí arriba. Si nos sale el nombre del minero es porque lo hemos hecho bien. En algoritmo de hash tenemos que seleccionar SHA-256, así que ponemos una S y una H. Y aquí en la lista lo vamos a buscar ya y lo tenemos aquí, el de SHA-256 solamente. Sin ninguna palabra detrás, como estáis viendo aquí. SHA-256. En plantilla de cartera y minero tendremos que poner solamente WAL. Y lo vamos a copiar desde aquí. Que como veis es tanto por ciento, WAL tanto por ciento. Pues lo copiamos y aquí en plantilla lo pegamos. Y nos va a quedar así. Tanto por ciento, WAL tanto por ciento. En dirección de la pool, pues como veis aquí nos lo están diciendo, tenemos que poner null. Pues lo copiamos y venimos de nuevo a la flysheet. En dirección de la pool ponemos null, ya que la dirección ya la estamos poniendo desde el minero, gente. Y ya está, con esto ya lo tendríamos. Ahora le damos a aplicar cambio, correcto por aquí. Y aquí en nombre le vamos a dar un nombre a nuestra flysheet, que yo, como veis, le voy a poner Gram y Tong Ninja, que la pool es donde la vamos a hacer, y el nombre que nos están diciendo que le pongamos, aunque aquí le podemos dar el nombre que nos apetezca, con el que mejor nos entendamos, para identificar la flysheet, gente.
Le damos a crear hoja de vuelo, cartelito azul, hoja de vuelo creada correctamente. Como veis, ya la tenemos aquí. Pues genial. Y ahora, minero, entramos dentro de nuestro minero y tema de overclock. Deciros que si tenéis aquí letrita amarilla o por aquí tenemos una versión de Highway disponible. Vamos a actualizar a la última versión de Highway y reiniciamos el rig, lo correcto, gente, y a continuación seguimos. Y tema de overclock, ¿cuáles son los mejores overclock que vamos a tener para nuestra GPU? Pues os lo digo ahora mismo. Y son los mejores para Caspa. Mismo overclock que tenemos para Caspa, para Carlsen o para Pirin son los que vamos a poner aquí. Y eso se traduce de que vamos a bloquear memoria en 810 y vamos a tener un núcleo de aproximadamente, en una NVIDIA, 1500, los mismos dependiendo de la GPU que tengáis, pero mismo overclock para minar Caspa. Y eso los vais a encontrar seguro. Y de hecho aquí no los vamos a encontrar sin ningún problema. Y os voy a decir cómo, gente. Y cuáles son los mejores que podemos seleccionar para esto. Vamos a abrir los overclock de nuestra GPU. Correcto. Aquí le vamos a dar al Popular Preset. Como veis, ya viene seleccionado NVIDIA, la GPU que tengamos, también el modelo. Y en moneda, pues vamos a seleccionar Caspa, CAS. Y aquí tenemos los mejores overclock que están metiendo mucha gente para nuestra GPU. Pues vamos a coger uno con el que estamos bloqueando núcleo y memoria. Y este, por ejemplo, de aquí es genial. Aquí estamos bloqueando núcleo a 1500, memoria a 810. También viene con un power limit. Esto no nos va a hacer falta, ahora lo quitamos. Presionamos en ella y, como veis, nos lo pone todo. Aquí en los core clock 1500, esto estaría genial. Reloj de las memorias, bloqueamos memoria 810. Esto está genial. Límite de potencia, pues esto lo vamos a quitar, ya que bloqueando el núcleo ya le estamos indicando a la GPU el voltaje. A continuación, fan setting, y aquí en fan pues vamos a escribir el tanto por ciento al que queremos que funcionen nuestros ventiladores. Lo ponemos aquí, correcto, por aquí, le damos a aplicar y repetimos operación con cada una de nuestras GPU. Y de esta forma es como tendríamos los mejores overclocks para Caspa de nuestra GPU. Y encima lo vamos a encontrar facilísimo, pero el modo bajo consumo es seleccionando para bloquear núcleo, bloquear memoria. Y que aquí nos salga realmente que los core clock que estamos bloqueando núcleo y aquí que estamos bloqueando memoria. Aquí, como veis, ya tenemos los overclock dentro. Si lo que queréis es meter los overclock con todas las GPU al mismo tiempo, pues le damos a este D aquí, gente, y de esta forma lo estaríamos metiendo todo al mismo tiempo. Si es que todas las GPU que tenéis en el RIG son iguales, como estáis viendo. También tenemos aquí la opción de Popular Preset, como estáis viendo aquí. Correcto. Una vez que ya tenemos los overclock dentro, pues vamos a hojas de vuelo. Y quiero que veáis cómo se comporta, instala el minero y cómo empieza a minar, cómo funciona el minero y cómo lo vamos a ver. Ya que lo importante es que lo veáis vosotros, aunque claro que sí, antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este, cositas nuevas, actualizaciones que traemos al canal, como por ejemplo la que estamos viendo hoy, claro que sí. Y fijaros, le vamos a dar el cohete, la lanzamos to the moon. Aquí, como veis, ya la tenemos dentro, ya la tenemos cargada. Ahora le damos aquí a la IP, entramos dentro de nuestro Selina Box. Aquí pondremos user, a continuación nuestra contraseña. Si no la hemos cambiado nunca en 1, presionamos enter. Y aquí abajo vamos a escribir miner, presionamos enter. Y aquí lo tenemos ya, gente. Como veis, tardó poquísimo en instalarlo y, bueno, ya tenemos aquí el primer share, ¿eh? Fijaros, es esto de aquí. Esto que estáis viendo aquí en verde, estos son los shares de este minero. Como veis, pues bueno, autorización y soporte en OK. Empieza a descargar el minero y lo setea con nuestra wallet y encuentra nuestra GPU de NVIDIA. Yo en mi caso, 430-60 Ti, como estamos viendo aquí. Y Launching the Mining Process. Y a continuación, pues vemos los shares. Como veis, ya salió el segundo y este minero no está continuamente bajando y haciendo. Y solamente vamos a ver los shares válidos aquí.
solamente vamos a ir viendo shares válidos, gente. Si tenemos una GPU más o menos como las que yo tengo aquí, pues estáis viendo que no estamos tardando en ver shares válidos. Si es un poquito menos potente, pues tendremos que esperar un poquito más, pero cuando salga lo de launching de mining process, pues a continuación ya vamos a ir viendo los shares aceptados. No es como otros mineros que está continuamente enviando trabajos y haciendo trabajos. Solamente vamos a ver los shares en verde, gente. Como veis, si venimos a la pool, pues fijaros donde aquí ya tenemos los dos shares aquí. Ya los tenemos aquí reflejados y quedaros con esta cantidad. Porque ahora mismo llevamos 5 gramos. Bueno, pues en lo que explicamos Windows, ahora vais a ver aquí. Y a continuación, pues os enseño cómo mandárnoslo a nuestro wallet y de ahí convertirlo y directo a nuestro exchange. Pero es así como vamos a ver el minero y cómo se comporta. Y deciros también que si venimos aquí a descripción general, pues nos vamos a dar cuenta de que aquí arriba en estos cuadritos no vamos a saber nada. Vamos a ver que estamos minando con Mining Pool CLI 3.0.7, como veis aquí, a Custom Pool, pero aquí en estos cuadritos no vamos a ver nada. Pero sí vamos a ver esto de aquí. Es así, no os extrañéis que ahora mismo esto es así. Genial, por aquí. Como veis aquí ya tenemos tercer share aceptado, el minero va genial, es así como lo vais a ver vosotros. Por aquí Highway ya lo tendríamos, ahora vámonos a Windows. ¿Y cómo lo vamos a hacer en Windows? Pues muy sencillo, fijaros lo que ha tardado ya en sumar el tercer share que estamos teniendo en Highway, va muy bien. Para hacerlo en Windows, después de sincronizar como veíamos a lo primero de este vídeo, gente, pues ahora nos venimos aquí a Windows. Y aquí vamos a tener que hacer lo siguiente, vamos a copiar esta dirección, la señalamos, botón derecho, abrir enlace en una pestaña nueva y a continuación se nos va a empezar a descargar el minero. Y cuando se nos descargue nos va a quedar así como yo ya os tengo puesto en mi carpetita de prueba. Y como veis es este de aquí, mining.cli 3.0.7, pues botón derecho, extraer aquí y se nos extrae correctamente en esta carpetita. Entramos dentro y esto es el minero, gente, nos falta el ejecutable, nuestro archivo BAT. Pues venimos aquí y como veis ya nos lo han generado aquí con nuestra dirección de wallet, con todo lo necesario, con la URL, todo lo necesario. Le vamos a dar a Download BAT. Le damos aquí, se nos descarga correctamente, venimos aquí y esta descarga la pegamos aquí. Y al pegarlo, pues aquí lo tenemos ya. Y este es el ejecutable, ya lo tenemos, gente, ya lo tenemos. Así de sencillo, así de fácil. Tema de overclock, os digo ahora mismo, claro que sí. Lo vamos a hacer con nuestro MSI Afterburner. ¿Y qué overclock vamos a poner y cómo los vamos a poner? Pues os lo digo ahora mismo. Y los mejores overclocks que vamos a tener son los que teníamos para Caspa. Los mejores overclocks que encontremos para nuestra GPU en Caspa o los que estamos poniendo para Carlsen, para Peering, pues son los que vamos a hacer con esto. Y desde el MSI Afterburner, bueno, pues el Power Limit nos lo vamos a llevar al mínimo. Las memorias nos las llevamos al mínimo. Le podríamos dar Core Clock en positivo, pero no lo voy a tocar, gente. Estoy grabando y con este minero, dejándolo a cero, estoy viendo buenos resultados. Pero como veis, Power Limit al mínimo, memoria al mínimo, aprobamos Overclock y ahora os voy a lanzar el minero para que veáis cómo va. Pero mejores Overclock que encontréis para vuestra GPU en Caspa, dependiendo de la GPU que tengáis, ya que esto nos va a valer tanto para Nvidia como para AMD. Los ponemos desde el MSI, ventiladores a rango fijo o generamos una curvita de temperatura como esta de aquí, ya que recordad que la GPU no debe de pasar los 60 grados, aunque van a estar fresquísimas con este algoritmo, vaya a ver ahora, y con estos overclock. Pero que no superen los 60 grados, gente, ya que las memorias siempre están 12 o 13 grados por encima. Aunque las memorias van a estar fresquísimas en este algoritmo, lo vaya a ver ahora también. Y poniéndolos de forma automática, pues si es de noche y hace más fresquito, los ventiladores se relajan. Si es de día y hace un poquito más de calor, los ventiladores se regulan solo y suben un poquito. Nuestras GPU siempre están a la temperatura óptima. Y miramos de esta forma también por los ventiladores, que también es una parte crítica de nuestra GPU, ¿verdad? Correcto. Y ahora vamos, que nos vamos.
Vamos a darle caña al minero para que lo veáis. Y aunque claro que sí, antes me gustaría recordaros, gente, que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Cositas nuevas, actualizaciones que traemos al canal, como por ejemplo la que estamos viendo hoy, claro que sí, y vamos que nos vamos. Aquí, en el archivo BAT que acabamos de descargar. Doble clic en él y a funcionar. Y aquí, como veis, nos acaba de iniciar el minero, gente. Como veis, os lo pongo en grande para que lo veáis. Inicia correctamente Open Source y aquí en OK, soportando Windows. OK también en la autorización, como estamos viendo aquí. Aquí empieza el minero, detecta la GPU que tenemos, que en este caso es una 3060 Ti para el ejemplo, para el vídeo aquí en Windows. Nos lo está diciendo aquí y a continuación sale Launching the Mining Process. Pues cuando nos sale esto, ya lo tenemos funcionando, gente, ya está. Ahora, conforme empiecen a salir los shares, los vamos a ir viendo aquí. Este minero no es como otros que están continuamente reflejando aquí los trabajos y la ID de los trabajos. No, los vamos a ir viendo así. Y para que veáis cómo es, por ejemplo, os lo voy a poner aquí en Hive. Y como veis, después de Launching Process, pues nos están saliendo los shares en verde conforme los va encontrando. En el caso de Windows, pues los vamos a tener, no salen en verde, salen en blanco también, pero vamos a estar viendo la misma descripción. Share phone y el número de ID del share que acaba de encontrar. Y en alguna ocasión, esto ahora mismo está muy verde, podemos tener algún share que nos dé fallo, como esta que estáis viendo aquí en rojo en Hive, pero no os preocupéis. A continuación vamos a ir viendo share en verde. Si nos falla alguno, pues lo vamos a ver aquí con todas estas letras rojas. Todo esto es para un share que nos falle, ya que esto ahora mismo todavía está un poquito verde, gente, no os voy a engañar. Pero a continuación iremos teniendo shares aceptados por aquí. Esto no influye en nada. Aquí estáis viendo el siguiente share para que veáis que no pasa nada. Que a continuación sigue encontrando shares. De vez en cuando a lo mejor tenemos uno así, porque como os digo, la pool y todo esto está un poquito verde, gente. Tranquilos que cuando tengamos pools nuevas o cualquier cosita, como cualquier exchange compatible para minar directamente al exchange, lo vamos a traer al canal si esto sigue siendo lo mismo que hasta ahora y dejando los beneficios que nos está dejando ahora. Cualquier cosita o novedad, tranquilos que os lo vamos a traer. Como veis, aquí ya tenemos otro, ningún problema. Bueno, y como veis, pues fijaros, para que veáis que los shares lo hemos dejado un momentito en lo que estoy grabando, gente. Como veis, por aquí ya tenemos share, no pasa nada, después del error lo sigue tirando. Aquí en Windows ya tenemos 6 shares también. Me está yendo un poquito más lento en Windows porque estamos grabando al mismo tiempo y parece que está influyendo un poco que esté grabando, pero bueno, aquí los tenemos ya. Y en este momentito que estamos grabando el vídeo, pues lógicamente, si venimos a la pool, pues fijaros, ya tenemos 11 gran aquí acumulados y el pago mínimo para mandarlo a nuestra wallet es de 10, ya lo podemos hacer. Aquí nos van a ir diciendo cuántos shares tenemos en un rango de 15 minutos. También qué profit vamos teniendo estimado cada 15 minutos, como estáis viendo aquí, aunque esto irá creciendo ahora un poquito más conforme vaya actualizando. Y el profit que vamos teniendo con los shares y el profit de la pool. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí y darle a Cabinet. Aquí nos van a decir que conectemos con nuestra wallet. Fijaros, ya tenemos 12. Esto va. Le damos a conectar. Y ahora aquí nos van a decir que conectemos, que elijamos nuestra wallet, que es esta, la de Myton Wallet. Le damos aquí, le damos de nuevo a Desktop. Se nos abre la ventana y aquí nos dice que permitir. Le damos a abrir enlace y correcto. Y aquí nos va a decir que si queremos conectar DAP con Top Ninja. Le damos a conectar. Le damos de nuevo a conectar y ahora nos va a pedir nuestra contraseña, la que pusimos al crear la wallet. Pues la ponemos correcto por aquí y le damos a conectar. Se nos conecta correctamente. Esto ya lo podemos bajar por aquí. Quitamos esta pestaña y habéis visto cómo se nos ha sincronizado. Ya la tenemos. Ya podemos mandar nuestro gram a nuestra wallet. Aquí nos están diciendo que el mínimo que tenemos que tener para poder retirarlo es de 10 gram. Tenemos 12 y en el ratito
que estamos haciendo el vídeo, no teníamos ni 5 cuando empezamos a hacerlo, creo recordar, un máximo de 100.000. Bueno, y aquí vamos a poner el amount, vamos a poner por ejemplo 12, ya que tenemos 12, pues venga, vamos a poner 12 y le vamos a dar a crear withdraw, ya que automáticamente nuestra dirección ya está vinculada, ya lo tenemos vinculado a nuestra wallet sin problema. Madre mía, cómo crece esto, ya vamos por 13, venga, bien. Le damos a crear retiro, le pulsamos aquí, aquí como veis nuestro pago, como estáis viendo aquí, de los 12 grams. Fijaros en este ratito, ya tenemos otros 12 más, ya podríamos hacer otro. Y ahora aquí nos van a dar un enlace para activar el pago a través de CryptoBot. Y esto es a través de Telegram. Cuando le demos aquí, pues se nos abre un cuadrito con un código QR en el que lo podremos hacer con ese código QR a través del teléfono, nuestro Telegram. O podemos loguear en Telegram desde nuestro PC. Ahí vamos a ver la verificación del pago a través de CryptoBot. Lo aceptamos. Y a continuación de aceptarlo, pues lo vamos a ver a continuación reflejado aquí. Y ya lo único que tendremos que hacer, gente, es venir a la pestaña de intercambiar. Y aquí vamos a seleccionar gram. Lo vamos a escribir. Ya lo tenemos por aquí, como estáis viendo aquí. Y ahora aquí abajo, pues vamos a seleccionar entre los que nos dejan. Que como veis sería o Toncoin o JUSDT. Podemos elegir el que queramos, por ejemplo, Toncoin, los pasamos, le damos este botoncito, intercambiamos nuestros gram por Ton y a continuación, pues aquí ya podríamos seleccionar perfectamente Toncoin y aquí abajo, pues ahora ya vamos a poder pasarlo a Bitcoin, Ethereum, USDT por la red de Tron, TRC20, también por la red de Binance, por la Binance Smart Chain. Y bueno, esto es una de las cositas, porque como veis, podemos cambiarlo por todo esto. Avalanche, lo que queramos. Bitcoin Cash, BNB, que es la coin de Binance. Cardano, Cardano, como viene por ahí. Fijaros todo lo que podemos hacer. Y si lo cambiamos, por ejemplo, a USDT, pues nos podemos mandar USDT a nuestro exchange. Que por si no tenéis ninguno o uno que tenemos muy visto en el canal, pues Coines, y en la descripción de este vídeo os estoy dejando el enlace directo a la página de registro de Coines, donde vamos a poder loguearnos, registrarnos y ahí vamos a poder recibir tanto Bitcoin como Ethereum como USDT, lo que queramos. Y ya en nuestro exchange, pues bueno, esos USDT los podríamos pasar a moneda fiat o directamente operar con ellos, hacer lo que queramos. Y esta sería la forma de hacerlo, gente, así de sencillo, así de fácil. Lógicamente yo ahora no lo voy a hacer, fijaros, se nos volvió a desconectar, lo tendríamos que conectar de nuevo. Le damos aquí, le damos otra vez aquí, se nos abre aquí, le damos a abrir enlace, correcto, conectamos, le damos otra vez a conectar, volvemos a poner nuestra contraseña, le damos a conectar. Y aquí ya vamos a ver cómo, correcto, por aquí. Y ya llevamos 13, ya podríamos hacernos incluso otros pagos, gente, en este poquito reto que ha salido. No le doy yo ahora mismo aquí porque el código QR que sale y la dirección que sale no la debe de ver nadie, gente, ya que si no, nos podríamos llevar un susto. Podrían tener acceso a nuestras coins, ¿vale? Cuando le deis aquí a Open CryptoBot, la dirección que os sale y el código QR que os sale para loguear en Telegram y aceptar el pago en Telegram, que no lo vea nadie. Tened mucho cuidado con esto. Pero es tan sencillo como abrir vuestro Telegram a través de ese código QR. Os lleva directamente donde tenéis que confirmar el pago y a continuación, pues lo que os he dicho. Ya lo vamos a ver aquí reflejado. Venimos aquí a intercambiar y después de tenerlo intercambiado, venimos aquí a enviar. Aquí vamos a elegir la moneda que tengamos disponible, aunque creo que Ton también nos lo podríamos mandar a Coines y allí ya convertirlo a lo que queramos. Y aquí vamos a poner pues nuestra wallet de nuestro exchange, pues para mandárnoslo, así de sencillo, así de fácil. Ya tenemos 14 por aquí, esto no para de sumar, gente, esto no para de sumar. Y de esta forma pues ya lo tendríamos, como veis. Últimas cositas, últimas actualizaciones en el canal, siempre a la vanguardia con cualquier cosita que pueda mejorar o incrementar vuestros beneficios o mejorar
mejorar lo que ya teníamos, siempre a la última y a la vanguardia en este canal para vosotros, gente. Por aquí ya lo tendríamos, como os comentaba. Espero que os haya gustado el vídeo, mi forma de explicaroslo, de exponeroslo y de mostraroslo para que lo podáis ver lo mejor posible. Si es así, os ha gustado el vídeo y os es de utilidad, pues dejadme vuestro like porque así me lo hacéis saber. Además de que me ayudáis un montón, las cosas como son, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los miembros y suscriptores del canal. Gente, sois la caña, un 10 para vosotros. Nada de esto sería posible sin vosotros, ya que gracias a vuestro apoyo al canal, pues vamos evolucionando, vamos progresando e incluso vamos mejorando tanto en medios como en todo lo demás. Gracias a vosotros. Cualquier dudita, cosita que tengáis, dejadmelo en los comentarios. Os voy a ayudar en todo lo que pueda. Y vuestra opinión sobre el vídeo, que también es muy importante para mí, dejadmelo también, ya que me interesa muchísimo saber vuestra opinión y qué pensáis de todo esto, ya que además de ayudar a muchos compañeros del canal con este tipo de comentarios, pues recordad que todo esto es para y por vosotros, claro que sí. Y si estás viendo este vídeo y te gustan todas estas cositas que hacemos en el canal, para estar a la vanguardia y últimas noticias de todo lo relacionado con la criptominería y este ecosistema cripto que tanto nos gusta, como minar nuevas coins, últimas noticias que van saliendo, mining, dual mining, triple mining, cómo minar esto, cómo minar lo otro, y estar actualizado de todo lo que se mueve en este ecosistema de la criptominería que tanto nos gusta, pues te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta comunidad tan genial que entre todos estamos formando. Y a que actives la campanita para no perderte más contenido como este, claro que sí. En definitiva, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y, como siempre os digo, nos vemos, mi gente. Por último, si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like. También puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido. También puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.